Por sorpresa, tomó a los usuarios del transporte interurbano de pasajeros, del transporte de pasajeros, aquellos que viajan en las líneas 40, 43 y 45, que se reunieron desde muy temprano en Punta de Línea. Hicieron una asamblea sorpresiva, la gente no sabía qué es lo que sucede. Incumplimiento de pago, dicen los choferes, razón por la cual estuvieron en asamblea y esto resintió el servicio durante gran parte de la mañana. Reiteramos, estamos hablando de las líneas 40, 43 y 45. Y acá está el barrio 20 de junio, acá hay tres líneas de la empresa Aucor, 40, 43 y 45. ¿Desde cuándo están con esta asamblea? Bueno, nos hicimos presentes esta mañana a partir de las 9 y 10 de la mañana. Han llegado ya todas las unidades, en este momento están en la asamblea informativa, trasladándole a los laburantes toda la problemática y todos los reclamos que se han hecho. Los choferes de ERSA y Aucor se declararon en estado de conflicto y hoy comenzaron con asambleas en la punta de línea del 40, 43 y 45. Se calcula que alrededor de las 14 estará normalizándose el servicio. Bueno, la asamblea en este lugar ya en breve se va a estar normalizando, se va a estar levantando. Nosotros pretendemos de que la solución a todo esto llegue a destino, que no es solución para no continuar con las asambleas, pero a lo que estoy viendo es de que vamos a continuar con la asamblea, a lo mejor mañana, más tarde, ya se verá, se juntará la Junta Ejecutiva para dialogar el tema. ¿Solamente son líneas de la empresa Aucor? Aucor y ERSA, las dos están con la misma problemática. ¿En qué consiste esa problemática? Bueno, hay varios puntitos que se hicieron en el Ministerio de Trabajo, donde directamente se hizo conocer lo pedido y la empresa tomó recaudo de la situación, pero nunca nos dieron ninguna solución. Estamos hablando de retenciones que le hacen a los trabajadores, ya sea por medio de obra social, que no llegan nunca a destino, o sea que un laburante cuando se tiene que ir a hacer atender, no te atienden de la manera debida, directamente no te atienden. Fuera de eso están las cuotas de alimentos y están en embargo que se le retiene al trabajador y no llega a destino. Esto generó, me imagino, múltiples problemas de carácter hasta personal, ¿no? Yo pienso que en masa es el tema de obra social. Y el resto también es un malestar que directamente lo tienen que dar solución. El ministerio no solamente que intimó, sino que llegó a su conclusión de liberar las partes. O sea, ustedes están ya en condiciones de hacer este tipo de medidas. Estamos en condiciones y estamos verdaderamente a que salga la solución lo más pronto posible.